platicar de can, nuestra asociación cultural y educativa, que mi papá inició con su nahual, y que varios amigos acompañaron y siguen acompañando. Con la venta de su primer libro por Tepoztlán, el del de Tepoztlán, pudimos dar clases de regularización en casa y en la Casa de la Cultura de Tepoztlán, este y también en la Benito, la primaria pública del barrio de los Santísima, aquí en nuestro querido Tepoztlán. Hoy con las ventas de su primer libro, El Tonalco ahí por el nahualismo de Pizarro ofrecemos libros en la biblioteca de nuestro Valle Posteco, para ayudar a recordar el patrimonio cultural mexicano, prehispánico y postcolonial. Ya hemos ofrecido a la Biblioteca Municipal el Nuevo Testamento en versión bilingüe, griego, español, e igual la obra de Hernando de Alvarado de Sesor. Que mi papá va a presentar ahora por varios videos. Muchas gracias por su atención. Hasta Mosla. Panolty a todos, es un gusto de estar otra vez con ustedes para presentar esa obra tan importante de Hernando de Arvadotésesomo. Como lo hemos visto en la primera video de la presentación de este autor. Um, hemos visto que las, los orígenes de hernando de Zizomoc, o sea que es nativo nativo por su papá y por su mamá que es también de familia real y además de como su papá era un consentido de cortés supuestamente pero que el rey mendoza el virrey, perdón, Mendoza, lo puso como tlatuani de México Tenochtitlán en 1537, si me acuerdo bien, en 36, por ahí. Y, o sea que mmm, la legitimidad de su familia es uh, asegurada. O sea que la obra de Hernando de Alvarado Tezesomó es nada más informativa, no trata de, de valorar su familia para tratar, intentando. Tener privilegios de la corona eh, eh, castellana, o sea, de aguardar eh, una. quedarse arriba de la pirámide social eh, de todas las ciudades eh, y de las civilizaciones humanas hasta la fecha. Bueno, se supone, las que conocemos, me imagino que las demás no se practican demasiado, pero bueno, era una una paréntesis <laughs> universal en este trabajo más eh, temporal. Bueno, entonces, eh, después de haber eh, visto eso, pues eh, nos vamos a interesar ahorita a su obra, lo que ha escrito de, de por sí. No sé si se acuerdan, pero les había platicado también que Hernando había escrito primeramente la Crónica Mexicana que está dirigida a los españoles, para tratar, a donde trata de explicar lo que había pasado, de dónde venía toda esa locura y, eh, y, de, la, y de lo necesario que se había vuelto la, la llegada de, de, de los españoles para terminar con esa locura tiránica y del cristianismo para eh, atraer, eh, venir a, a dar lumbre sobre la... La, la innecesidad de, de los sacrificios humanos uh, por, uh, por amor de Dios o por amor de ajeno, igual uh, la ineficacia uh, y la inutilidad de los sacrificios de animales. Este, uh, así Hernando de Alvarado Tesomoc va en esa crónica mexicana explicar todo uh, lo que fue el imperio y lo antes del imperio. Es, es centralizada sobre la, el periodo de México-Tenochtitlán. Para conocer uh, su, sus orígenes, para hablar más bien, o sea, de Aslan Chicomostoc o Chicomostoc Aslan, como lo, lo llama él mismo en su crónica mexicana, hay que interesarse a su segunda crónica, que es la crónica mexicayot, y que se encuentra en el libro que esperemos pronto ofrecer a la biblioteca, este mismo, Tres Crónicas Mexicanas, a, a donde se dirige a, sus, uh, a su propia gente para tratar de para transmitir todas la, las relaciones y la tradición que ha recibido de sus uh, fuentes, o sea, su mera familia, su papá, su tío, otros tíos, uh, o sea, el... Uh, el gremio mexica Y eso lo platica bien en su crónica eh, mexicana. En la crónica mexicayot, ahí va a platicar, al, después de haber presentado sus fuentes para escribir su primera crónica y para las demás también, este, se va, va a, a tomar la, la versión de un mestizo, de un tal Alonso uh, Franco, que le ha... Uh, que, que Cuento la, los inicios de los, uh, de los mexicas tenoscas y Tlatelolcas también, de hecho, o sea, de la salida de Aslante de Chicomostoco, Chikomostok Aslan. Y esta versión la va a poner, uh, lo, lo, lo expliqué en su al eh, 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 inicio de, ese, de esa crónica Michikayo de hecho en la citación que hicimos la, la vez pasada hablando de a donde habla de, o sea, Hernando habla de, de sus fuentes este, o sea que va a tratar de de, eh, de relacionar la versión que ha recibido de Alonso Franco con uh, la, las versiones que dio a conocer uh, Domingo Chimalpaín, que es mucho más joven que él, pero que él ha ido a estudiar al colegio franciscano de, Sa de la Santa Cruz, uh, de Santiago, no me acuerdo bien cómo se llama, pero sí, ahí en, en Tlatelolco, o sea, que fue como la primera universidad, vamos a decir, americana uh, del continente, pues a donde se dio una, un, unos estudios superiores. Y ahí era dirigida inicialmente para los nativos, sobre todo la familia real, desde luego. Y ahí fue a estudiar el Domingo Chimalpaín, o sea que ha recibido una, una educación muy occidental, que Hernando Tezesomoc, él no, no tuvo la suerte, entre comillas, porque de hecho es lo que hizo su fuerza, no tuvo la suerte de entrar en ese colegio. ¿Por qué? Porque él siendo mucho más grande que, que Domingo Chimalpaín, pues cuando abrió la, ese colegio de, de la Santa Cruz eh, este, o de Santiago, a, había pasado de, de edad, ya no podía entrar. O sea que se quedó afuera y que se, no tuvo la oportunidad de de trabajar su mente, su alma, o sea, uh, su psique, en griego, alma es psique, es psique ¿eh? o sea, que es la mente, su mente, que no se ve tampoco, nada más se ve sus efectos, este, en, un, uh, en una representación del mundo occidental, ¿sí? Así que cuando uh, Hernando Tesezomo encuentra los trabajos de, de Domingo Chimalpaín, pues está muy interesado, porque Domingo Chimalpaín... Uh, desde luego ha recibido testimonios uh, de, de nativos sobre, y de mestizos, me imagino del de lado de su mamá y de, de gente que, que conocía así, en la calle o en sus relaciones, uh, que se, sea lo que sean. Pero él hizo todo, sobre todo un trabajo ya académico, pues, puesto que todos sus, uh, sus anales, la, la, las crónicas que, que aquí. Uh, la primera crónica es la de... escrita por Hernando Pérez de Zomor, Y la segunda... y las dos segundas son uh, crónicas escritas en, en español, crónicas mexicanas escritas en español y una crónica mexicana en uh, náhuatl. En Pero hay otras también crónicas de otros personajes, o sea que el trabajo de Chimalpaín fue un trabajo académico, estudió los libros, los textos que había en ese entonces, y, y desde eh, esos, esos trabajos pues trató de, de legitimar la, 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 la nobleza de, de su familia para aguardar esos títulos eh, bajo el dominio español de la corona española. Pues. Eh, eh, que, 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 que sabemos, ya lo hemos dicho, Hernando Tesezomo, que no, no le servía de nada de hacer eso, o sea que es completamente informativo. Así, él cuando va a explicar su relación que ha recibido de un mestizo, según su, sus propias líneas, está, lo dicen sus, uh, en la crónica mexicayol, por uh, Alonso Franco, eh, que vivía en la, en la ciudad de México, Tenochtitlán, pues se va a dar cuenta que uh, sus cuentos son uh, parecidos, uh, vamos a decir parecidos, eh, ¿por qué parecidos? Porque hay una parte que es idéntica y otra parte que es uh, diferente. A las, uh, o sea que son parecidos a las uh, a los memoriales de Corioacán que Domingo Chimalpaín uh, dio a conocer en su libro Ocho Relaciones uh, y el Memorial de Corioacán. De, de Hay que saber que Corioacán es el, la capital uh, nahua uh, desde el inicio. Después viene Tula, según Chimalpaín. Desde luego, Xdistochil va dec a decir lo, lo contrario, que Tula fue la capital y después fue Curihuacán eh, que, que se volvió la capital, porque eh, después del derrumbe de Tula, o sea, que Curihuacán se quedó uh, un punto uh, completamente en agua antes de la llegada de los chichimecas y ahí, pues, se refuerzan Curihuas Kuru chichimecas uh, y ya la... La, la invasión, pues, de la, de la representación de Chichimeca, que era mucho más uh, bárbara, puesto que era una civilización muy guerrera, según hizo Chile, a contrario de los, uh, de los nahuas, que era una civilización más republicana, y, uh, pero sí muy y, y, y idolátrica. Pero bueno, eso era para la, para la paréntesis, de para explicar un poco qué era la. La, la ciudad de Cuyoacán y de dónde viene ese, ese memorial. Pues. O sea que es un memorial muy importante y eh, Hernando Tizizomok, pues eh, lo, lo sabe y entonces está muy contento de ver que, su, que el relato que, que tiene de ese señor Alonso Franco es muy, eh, eh, concorda con eh, eh, ese memorial tan importante. Uh, a, a sus ojos ¿eh? y también de hecho uh, es uh, bastante parecido creo que en la cuarta relación también uh, es uh, muy parecida al cuento que vamos uh, hoy a, a ver uh, juntos uh, con la presencia de nuestro señor de la vida pues zoe bios y zoe pero sobre todo zoe bios es la vida que vivimos ahorita la vida orgánica, de, de donde viene la palabra biología, y eso es la, la, la vida eterna, la vida de, de, de Dios y de estar con Dios. Bien, y también eh, agradecemos eh, en, en la presencia de, de Hernando Tezizomok y de su, de su fuente Alonso Franco. Vámonos a ver entonces la salida de Aslan Chico Mostoco, Chico Mostoc, <laughs> Vámonos. Bien, mm, hay que saber que los mexicas que se dicen de Aslan no son de hecho de Aslan. Lo dice eh, Hernando, bueno, Alonso Franco, lo contó a Hernando Tizizomo, que lo ha escrito y nosotros lo platicamos hoy en día. Y también eh, los anales que ha consultado Chimalpaín. Este, hubieran llegado a island en el año uh, 50 después de Cristo. Y hubieran vivido ahí 1, 1014 años antes de salir uh, para ir a conquistar. Y digo bien para ir a conquistar, porque era su meta, lo vamos a ver, a, a todos los pueblos de, del Seman Semanahuaco. Dice uh, Hernando que en Nahuatl. Porque no hay que olvidar que la Cruel Camichicayote está escrita en Nahuatl. Et la traduction que tenemos est une traduction de, de la UNAM. Et sobre todo, aquí, lo que estamos trabajando, est la traduction de, de Rafael Tena. Et ¿Sí? si los aztecas décident uh, de salir de Aslan, c'est parce qu'il y uh, a un problème de, de herencia. Vamos a escuchar un poco ese problema por uh, los, uh, las mismas palabras de, de Hernando Tezomoc, pero más bien la traducción que le da Domingo, Chimal, uh, Domingo Chimalpaín, Rafael Tena. <laughs> Vámonos. <laughs> en Aslan, o México Viejo, que, era, que ahora se llama Nuevo México, había un tlatoani llamado Moctezuma, el cual tenía dos hijos. Prójimo a morir, entregó el gobierno a sus dos hijos. Al mayor, cuyo nombre no se sabe, lo puso como Tatuaní de los Cochtecas. Y al menor, un mexicano llamado Mexi o Chalquíu Tlatonac, lo puso como tlatoani de los mexitín. Y cuando Chalquíu Tlatonac ya estaba gobernando a los mexitín, por eso lo aborrecía su hermano mayor, el tlatoani de los Cochtecas, quien decía, no deben los mexiquín tener su propio tatuani, sino que yo he de gobernar a todos, incluyendo a los mexiquín. Es muy interesante eh, este, esta citación porque nos da a, a conocer bien la, la mente uh, mexica dirigida por uh, Tlacael. <laughs> los que no conocen bien los textos van a decir cómo hace para juntar la cadena ahí, pero les voy a dejar bien claro una vez. Este, primeramente tenemos una ubicación geográfica. ¿A dónde se encuentra en Aslan? Pues según los ancianos, que sea Alonso eh, Franco o los memoriales de... Ah, no, no, lo en los memoriales, no, 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 perdónenme. No estoy seguro que lo dice así en los memoriales. No me, lo veremos cuando veremos más bien a, a la obra de, de, de Chimalpaín. Pero sí, eh, aquí eh, a, a Alonso Franco lo, lo ubica en Nuevo México. Es la segunda vez, de hecho, lo que lo dice eh, Hernando Tizomok en esta crónica de la Mexicayot. Bueno, esa es una ubicación ya geográfica. Más o menos, porque el lugar exacto lo dice también que no se conoce, pero sí más o menos pues Nuevo México. Uh, regresaremos uh, sobre ese interesante punto, porque uh, los ubica en una zona completamente auto Azteca. Y los Uto Aztecas, uh, que son uh, los hablantes, como los hablantes uh, payotis, Hopis. Este, yaquis, wichores, o sea, huicharitas y los, uh, y los nahuas, pues tienen un mismo grupo lingüístico que vendría de los nahuas. Y según, no me acuerdo que lo hemos practicado todavía, uh, vendrían uh, los uh, nahuas de, del Pacífico, de, del Poniente. Pero esto lo vamos a ir... Uh, a ver en detalle cuando veremos la obra de diosito primero desde luego la obra de fernando de alva y o sea el eh, bisnieto y tatara, bisnieto de Nezahualpili pili y tataranieto de nesarwal así pues esa ubicación de nuevo méxico es, eh, es muy interesante en nuestro propósito de informar sobre la la raíz eh, cultural prehispánica de nuestro México lindo y querido. ¿A poco no? Bueno, seguimos eh, más bien en una cosa más histórica. Bueno, es histórica y no es tan histórica porque, como van a ver, es eh, más bien basado sobre la leyenda. Es, me imagino que ya lo sospechan, pero aquí es eh, flagrante, flagrant, fra como se dice en francés. No sé cómo se dice fragrantes pero sí es eh, evidente, más que evidente. Pero bueno, o sea que ahí, según uh, Alonso Franco y los memoriales de, de uh, no, y, y, sí, y los Curioacán, porque cuentan la misma versión, este, había un Tlatuaní un, un en, en Aslan y, y se llamaba Moctezuma. Y Moctezuma, pues, estaba reinando sobre los, los mexitín, que son los mexicas antes de llegar a México Tenochtitlán. Los mexitín es el nombre que les da Huitzilopochtli cuando llegan a Chicomostoc. Vamos a, a platicarlo ahorita, pero sí, son los mexitín cuando llegan a Chicomostoc. Pero todavía regresamos a la, al periodo antes que se salgan y las razones por qué se, se salieron. Así pues, había un tlatuaní, modo moctezuma, que reinaba sobre los mexitín y también sobre los cuestecas. Los cuestecas y él tenía dos hijos, y al morir pues uh, da una parte, de, da el reino de los kochtikas a, a un personaje que no se nombra, y otro a Chalchihutlatónac, -tlat sí. bien, pero Chalchihutlatónac es, uh, es el mismo personaje que sale uh, a, los, uh, a los aztecas mexitín de Aztlán-Chicomostoc y de Chicomostoc-Aztlán, en los anales, en, 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 las tres, en las dos otras crónicas aquí de, en Nahuatl, tres crónicas mexicanas en Nahuatl y en español de Chimalpaín, también esté en, en el memorial de Curioacán, como lo pueden imaginar, y en otras relaciones, si me acuerdo bien, pero veremos todo eso con Chimalpaín eh, en otra serie de, de videos. Y hay que saber que Moctezuma... El hermano, yo, me regresó a Tlacaelen, el hermano de Tlacaelen lo vimos, lo vimos era Moctizuma. el primer Moctizuma, bueno, a parecer el primer Moctizuma era el rey de, de, de Aslan, pero el Moctizuma y Vicamina, Chalchiutlatonak también, que se llama Chalchiutlatonak, o sea, el hijo del primero del rey de Aslan que recibe a, los, a gobernar a los Michitín. Y... Tuvieron muchas guerras, se imaginan, a la época del quinto tlatuaní Moctezuma, con su hermano Tlacaelel como Sihuacóatl, que, que eran parejos sobre el trono. De hecho, es, uh, les voy a, a leer una citación de Hernando de, de Somo, pero aquí en la crónica como uh, mexicana, uh, a, a donde lo dice claramente que son. Igualitos, cuando Moctezuma se, se dirige a, 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 a Tlacaelel, a su hermano, el y le dice: Tan señor sois vos, Sihuacobat como yo, y ambos hemos dirigido y gobernar esta República Mexicana. O sea que es obvio, ¿no? Pero veremos también uh, más, uh, cuando veremos este periodo que era más bien el Sihuacobat Tlacaelel, que, que gobernaba. Bueno, seguimos aquí. Um, o sea que en esa época, en esa época del, de, de Moctezuma y el el quinto atlántico de México de estaban en guerra contra los uh, de la costa, de, de la Huasteca, y que era de Cuestlán y de Tizapán, si me acuerdo bien. O sea que ya tenían problemas con los Cuestecas. ¿sí? Y ven a, 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 a dónde quiero llegar, ¿no? qué raro que era... El rey de Aslan se llama Moctezuma, que su hijo que va a recibir a los Meshitín a gobernar es, se llama Chalchihutlatonak, o sea, el mismo nombre que, que, que el quinto tlatoani Moctezuma y Lukamina Chalchihutlatonak. Y además del problema que, que se, en el que se enfrentan, es un problema de, que conocen los, los aztecas, perdón, los mexicas tenochcas de, de México tenochtitlán en la época de, de ese quinto tlatuani, en la época de Moctezuma y Lucamina y de su hermano Tlacaelel, O sea, una enemistad entre los mexitines y los, en los Cochtecas. Eh, la casualidad no, no lo creo, de hecho, pero aquí es, me parece que es realmente una copia, una, una, una propaganda política de la, de, que viene de esa época. Esto que sospecho, ¿no? no sé a cada uno su punto de vista, pero bueno, acabo de, decir, de leer el texto y recordar un poco la historia que veremos más en detalle estudiando la obra de Tsezomukh, de, desde luego. Bien, vamos a seguir porque el tiempo avanza. Así pues, uh, por eso que, que se salen de, de, de Aslan. Pero se salen de Aslan y pasan, el, Aslan está rodeado por agua o, 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 o bordado por un río y, en, y pasan en canoa en un lugar que se llama Kinewayan Totsompa. Y ahí hay una cueva que se llama Mosto. Y en Kinewayan uh, hacen uh, penitencias. Y van a dejar uh, ramos de, ayomel, uh, oyamel, de Oyamel, o sea, del, del pino, del conífero, de, de sus espinas, uh, que sospecho ¿eh? que, están, uh, que son un, es un conífero de, del sur de México y también de, la, de toda la costa. Bueno, como lo pude, pude ver, eh, según uh, lo que acabo de ver por la geografía, y uh, es que va hasta Guatemala, de hecho, o sea, la, la, toda la costa pacífica. Y de hecho, pues creo que es este pino, debe ser de este pino que, que, que cubren la el piso de la iglesia de, de los uh, Tzotzil y Tzetzal, como en uh, San Juan Chamula. No sé si ya han ido, pues van a ver, hay un tapete de, de, de espinas de pino y me sospecho que debe ser de, de lo llame. Pero regresamos a la época de, de los aztecas, de los aztecas sí, que van a Quineguayan para hacer ofrendas de oyamel. y los dejan la primera vez que van, los dejan así, los echan así en el piso, como están un poco en la iglesia de, de San, uh, San Juan Chambula. Y cuando regresan otro día para hacer otro penitencia, este, se dan cuenta que todo está bien arregladito, entonces toman, uh, se dicen que pasó algo, no. Y ya hay una fe fuerte que se que, que se pone ahí sospecho. y así que de allá pues uh, van a salir a, por la, la cueva de Chicomostoc hay que entender que va, varias veces está platicado la palabra uh, el verbo oradarse ¿sí? o sea que hay oradó orad or, oradaciones oradaciones sí como una cueva o sea lo que uh, sous Uh, sobreentiende lo que sobreentiende ese texto, como los uh, lo, El Memorial de Curihuacán y también la crónica uh, mexicana en Nahuatl de Chimalpaín, que la, la ciudad de Eslán era de hecho una ciudad subterránea, o sea que tuvieron que pasar por Chicomostoc por uh, lo, los hoyos, pues pasar y, hop, oh, llegando ahí, a donde dicen que había muchas ferias, que era horrible, pues sí, una, una cueva es el lugar de, de las pumas, de los jaguares, de uh, las ferias, esa es su casa. O sea, sí, y, y, y de ahí pues entran en el mundo, en el Semanahuac, en el mundo, el, en la tierra, pues en la superficie. Uh, no está dicho palabra por palabra que es una ciudad subterránea, pero leyendo el texto... Pues se parece, como les acabo de decir, decía que era Aslan-Chikomostov, que es la misma palabra. Aslan es un lugar, Aslan-Chikomostov. Y por lo tanto, de Aslan, para llegar a Chikomostov, tienen que cruzar todo un río. ¿Sí? Y, y todavía no están en Chikomostov, están en kinewaya Totsompa. sí. Es muy interesante. Aquí... Uh... Hernando Tesezomok no da la traducción de Kinewayan Tzompa, pero Chimalpain da la, la traducción, creo que en, sus, en una de sus relaciones, puede ser en el Memorial. De todas formas, lo veremos más tarde, uh, cuando veremos en detalle esa obra. De Chimalpain, pues. Y dice que Kinehuatsin quiere decir el lugar de donde uh, perdieron la cordura. Y es muy interesante eso, uh, hablando de nuestro texto, porque. Uh, Después de haber dicho que, que salieron, pues, por, que, que, que iban a Kinewayan para dejar el Ayomel, y ahí que había una cueva, que no que la pasan, pero que ahí que había una chicueva, chicomostó, o hora este ahí en Kinewayan hacen sus, sus penitencias de Oyamel. Y de ahí decide Chalchiutratonak de ya no regresar en Atlán, en, en Atlán, y ya de irse. Pero pasa una cosa rara. Se vuelve empieza a explicar que llegan uh, saliendo de Aslan antes de salir de Chicomostoc pasan por un lugar que se llama Curioacan uh, y uh, salen de Chicomostoc sí de, perdón me, me olvidé de especificarlo salen de, As de Aslan uh, siete capulis de Aslan y salen por parejas o sea hombre y mujer y también este, uh, saliendo de Aslan, trae un bulto que adora, que es su Dios, Teutlán. Esa es la palabra de, de, de Hernando Tezomor. De y, y ese bulto ese, que adoran, pues les habla, y ellos responden. Y, uh, y es su dios, pues, pero no lo ven. Sí, si les habla, pero no lo ven. Es uh, el, el famoso Huitzilopochtli. Según esta versión, más tarde veremos que Huitzilopochtli fue, de hecho, un personaje histórico. Pero eso lo veremos con, uh, este, viendo la obra de, de Chimalpaín y evocando también a, a otros o, autores para comprobar esa versión. Pero bueno, regresamos a la versión de, de Hernando Tezizomok de y más bien de Alonso Franco. Y pues, salen de, de Aslan y pasan por Curihuacán. Y de Curihuacán creo que se quedan unos cuatro años, si me acuerdo bien. Bueno, no, no lo apunté, no me acuerdo bien, pero bueno, el texto está estará pronto en la, la biblioteca, Diosito, primeramente y eh, podrán consultarlo. Pero sí, saliendo de Curioacán, salen con eh, Chimalma, Chimalma. O sea, la, 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 la mamá de, de Quetzalcoatl, según los anales de Cuauhtitlán. Pero bueno, y podemos asentir de, de tratar una relación con los Nahuas, que no son inicialmente los mexicas, son chichimecas, y más bien teochichimecas, o sea, los chichimecas divinos, según eh, los términos de, de Domingo. De, de Hernando Tezomoco de Gochimalpay. Et después de Curihuacán se salen et van en un lugar que se llama Cuauhuitlitcintla, que significaría donde se alza el, 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 un árbol grueso. Et ahí se van a poner en la sombra de un aguayuete. y se pasan unos días allá y después de unos días saben que, que van a van a empezar a, a desayunar o a comer y hay una voz que se ah sí sí no llegando allí a la a, 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 abajo de, de ese al pie de ese agua construyen directamente un altar entera para poner el culto su, su dios pues el tesawit uh, witsilopochi y después de unos días, cuando están comiendo, bueno, apenas que van para comer, escuchan una voz que llega de, de arriba de, de la huevete, y les dice de, de quitarse de allá, porque al otro día el aguaete se va a caer. Y bueno, paran de comer directamente, escuchan la voz que es su, su Dios, ¿eh? no lo dice, pero es lo que se dice, les habla, les responde, patati, patata. Y entonces se quitan, al otro día, como la voz dijo, la voz se cae. Pero no se van, se quedan ahí unos, uh, no, no me acuerdo cuántos años, pero sí se. Ah, pues sí, ahí se quedan cuatro años, creo todavía, ahí a donde se cayó el árbol. Y un árbol que ellos mismos habían plantado 12 años después, 11, 11 o 12 años después que habían llegado en Aslan. Porque sí, les recuerdo que no son de Aslan, o sea que cuando llegan en 50 en Aslan pues, se van a viajar un poco por allá, pasan, parece, pasan también el río, pasan por ahí Colioacán Coru, y, y, y allá ponen un árbol, que, y después, pues, se, se, se llamaron ese lugar Coahuiltlitzintlán. Bien. <coughs> después, se van de allá y se encuentran con uh, los uh, Mimiscoas. O sea, los uh, Tratlacatecolos. Tratlacatecolos. O sea que son, eso habrá que hacer una video para explicar bien la diferencia entre los Tlatlaquetécolos y los Nahuas y otros también, porque es una gran diferencia. Y aquí, pero voy a hacer, no voy a entrar en ese aspecto ahorita, porque el tiempo cora y hay mucho que decir. Lo haremos próximamente. Bueno, me entendieron, Diosito primero, desde luego. A ver si lo ha planeado tal. Y uh, nada más que recordamos que son, uh, supuestamente son unos personajes que son uh, místicos. sí Pero ahí son personajes verdaderos, son siete. Y ahí hasta hay una mujer, Siwa, ¿eh? Siwa mujer en, uh, en Nahuatl. Y ahí van a hacer los primeros sacrificios. Y a partir de ahí, ¿qué hace Hernando de Zomoc? Se recuerda, bueno, hace recordar sus personajes de lo que les había dicho. Uzilopochtli, este, cuando estaban en Aslan, o sea que cuando iban a encontrar al pie de unos cactus, bueno, no más bien bisnagas, al pie de unos bisnagas, pues habría que sacrificarlos y ese era el primer sacrificio de vida. Eh, el primer tributo, el de Aramagas, ese tributo. Bueno, las es que he leído es tributo, hay que leer bien la, el texto en Nahuatl para saberlo, pero bueno, es el primer sacrificio. Y son sacrificios de hombres, o sea que hacen de esos uh, mimixcoas unos hombres, unos tratracate o sea, tratracate es como es el, es el plural de traca, tracate y tracate es tracat hombre, tecolot, búho, o sea, el, el hombre que se transforma en búho. ¿Me entienden? No sé si eh, eh, se percatan de lo que les estoy, les estoy diciendo, o sea que... Cuando dicen que el nahual es el brujo que se transforma en animal, son equivocados. Sí, el nahual es capaz de hacer eso, pero eso es nada más eh, una infinitísima parte de sus cualidades. Que la, 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 la especificidad, la, la cualidad específica de transformarse en, en animales son los eh, Son el, Es el tlacatecolos o son los tla, 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 tlacatecolos. Sí. Bien, pero todo eso les digo, los vamos a ver, espero, uh, si Dios los lo quiere así, los vamos a ver en detalle, nada más así para que sepan un poco la diferencia. O sea que hacen de esos personajes de los Mimishkoas uh, unos, uh, un, unos hombres que son los primeros sacrificados al Dios Huitzilopochtli. Y después de haberles recordado todo eso... Uh, Uh, los, uh, los teomamax eh, lo, los uh, los teomamaque e si van a ver a charciú per para e da lì ahí pues uh, dicen lo que le van le están diciendo a huizilpochli porque se, ya huizilopochli se adresa a se, se, se dirige direttamente a sus cargadores y por ellos dice a a, a Charciú o sea el, el El trato uh, de, de ese época o sea, el, el, el caudillo, dice eso. O sea, Udiropochtli, por la boca de los Teoma se dirige a, su, a, a Chachi, Utrat, Chachi Utratonak y le dice eso. Yo os envío a todo el mundo como nobles y señores, y puesto que seréis, y puesto que seréis señores, tendréis debajo de vosotros a incontables más iguales los cuales os tributaron y os darán en abundancia chalchihuites, oros, plumas de quetzal, esmeraldas, corales, cristales, colores y ricas vestiduras. Serán vuestros esclavos y vosotros los mantendréis, pero ellos os darán variadas y preciosas plumas de azurejo, de tlauquechol, de tzinitzcan, tendréis cacao de colores y algodón de colores, pues esa es la misión para la que fui enviado. O sea, se está anunciando un cotidiano de, de rapiña. Muchísimas gracias de haber seguido esta presentación, segunda presentación de la obra de Hernando Tesezomo. Y nos vemos próximamente con muchísimo gusto para seguir esta maravillosa historia bueno, siguen un punto de vista y creo que según el punto de vista de todos los amantes de, de nuestro México lindo y querido tostiquate los amigos